Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Como ven, ya estamos cerca del jefe de esta fase. Y es el parásito detrás de Yupsila, de los problemas de Yup y todo eso. Y ya en el anterior capítulo ya se descubrió que el por qué los Yoshi son digeridos por Yup. Resulta que Yup convierte a los Yoshis en huevos, así como los Yoshis convierten a sus enemigos en huevos cuando los traga. Es bastante curioso e irónico a la vez. Y ahora sí, estamos frente... Vamos a... Y después de eso, antes de terminar, nos topamos con Todd Bear, que es que por el susto se... él perdió la memoria y nos pasó un trozo de papel manchado, el cual muestra a una princesa Peach, una estrella y la princesa Shrew. Y ahora sí, vamos adelante, vamos a enfrentarnos al jefe. Ah, pero antes voy a asegurar de estar full de vida por seguridad. Sí, listo, perfecto, listo, sonó, allá vamos. Ah, bueno, no mire lo... Ah, ¿verdad que el tándem no tiene puntos de tándem, sino que son objetos comprados? Lo olvidé. ¡A correr! ¡No toques esos huevos! ¡Déjalos en paz, monstruo! Siento interrumpir, pero quería ayudar en lo posible. Este Luigi tratando de huir. Toma, vaya. Vaya, resulta que uno de los huevos es el bebé Bowser. Digo tú, sí, tú. No te quedes ahí mirando. Y sácame de ahí. ¿No me ponen que no comí, que yo no comía Koopas? Y hasta donde yo sepa, el príncipe Bowser es un Koopa. Es el príncipe de los Koopas. Llegó el momento de enfrentarnos al jefe. Pero primero tendremos que encargarnos de eliminar esos huevos. Y para eso tenemos las flores de hielo. O usamos un caparazón para... Sí, es huevostro. 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 Vaya nombre. Bueno, no importa. Veamos, liberamos un Yoshi. Y por cada huevo que elimine... Ups, me equivoqué. Creo que no calculé muy bien. Vamos con los huevos bala. Hora de jugar al soccer. A ver si se me da muy bien. Ups, no calculé muy bien. Bueno, casi reventamos el huevo. De... el huevo que estaba prisionero. Ana, vamos. Vamos a usar ataques normales. Listo. Otro Yoshi liberado. E invocar un... ¡Toma! Justo a tiempo, ¿no? Hora de... No, hora de los caparazones. Ups, me equivoqué, botón. Nada, vamos a atacar con flores. Sí, ese va a atacar instantáneamente a todos los enemigos. Vamos a enfriar los huevos. Ups, no calculé muy bien.
como vieron, le causamos muy poco daño a Huevostro en ese estado. Tengo que poner cuidado. Veamos, no conseguimos nada. Y liberamos dos Yoshis. Y vamos a usar las flores hielo. Y toma. Vamos a machacar botones. Y liberamos otros Yoshis. Serán capaz. Y con eso levantamos al monstruo. Ups. Hora de los cañonazos. Al Huevostro. El huevo no voy a hacerle caso. Sí, esa vez acerté. Cuando ese monstruo quede así boca arriba, se muestra su punto débil y ahí le podemos causar mucho daño. Y aprovechamos ese momento para usar el cañón. Hay que atacarlo. ¡Toma! ¡Wow! No sabía de eso, del bug. Vea pues. El cañón. Le estamos causando una gran cantidad de daño. Listo, sonó. Allá vamos. Contra los jefes sí que usó más que todo el cañón. Ups, esa vez me equivoqué botón. Ups, no calculó muy bien. Y de regreso los huevostros. El huevostro. Ahora, ups, no calculé muy bien. Y por lo menos recupera poquito. Eso es algo, es algo. Hora de las flores de hielo. Lo mejor será atacar a todos los enemigos instantáneamente. Y liberamos un Yoshi. Y así liberamos un Yoshi. Y no solo eso, sino que también atacamos al monstruo. Al huevostro. No importa. Oh, adiós a las posibilidades de liberar a Yoshi. Bueno, al menos liberamos un Yoshi. Ups, me equivoqué botón. Bueno, no pasa nada. Vamos a usar las pastillas para recuperarnos. Aprovechamos el turno. Y listo. Toma. Calculado. Y ahora sí. Llegó el momento de atacar a los huevos. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a usar flores de hielo. Me equivoqué de botón. Ups, demasiado pronto. Un Yoshi más liberado. Si ese monstruo se atreve a lanzar los huevos,
Ahí podemos demorar la batalla, ya que los Yoshi se encargan de ayudarnos a esos Yoshi no, se encargan. ¡Wow! Y lo hemos eliminado, vaya. Bueno, después de todo ese daño que le causamos con el cañón, no podía esperarse menos. Sí, yo pensaba que me iba a demorar mu mucho la batalla, pero bueno. Y la pasamos. Mario aumenta de nivel. Vamos, veamos. ¿Qué podemos aumentarle? Vamos a ver. Dos de velocidad, nada mal. Veamos si le tocará la suerte al de verde. Un momento. Sí, 6 de vida, esta vez sí. Y los ves, ningún level up. Y con eso eliminamos a Vuevostro, el parásito detrás de los problemas de Yupsila. Oh, sí, seguro que por aquí se sale. La salida. La salida. Y ya liberamos a todos los Yoshis. Veamos aquí, a ver. No hay nada más por aquí, ninguna judía. Reunir el vuestro de los huevos. El resto de los huevos. Vosotros marchaos. Okidoki. Sin comentarios. Oh. Siempre le caen al pobre Luigi. Todo le cae encima al pobre Luigi. Ha sido una huida legendaria, ¿a que sí, compañeros? Una emocionante aventura para huir de la pesadilla rosa. Ese monstruo ya no se mueve, ¿verdad? Creo que los huevos eran su fuente de energía. Sí, no hay ninguna duda. Debemos llevar esos huevos a su sitio. ¡Wow! Cualquiera diría que saben que por fin están a salvo. Vamos, vamos. Vaya, vaya. Creo que deberíamos volver a la ciudad a ver qué ocurre. Vamos a guardar por si hay las moscas. Ya que hemos resuelto el problema de Yupsila. ¡Ja, ja, ja! Al fin, Bowser está merendando. Escuchad, lagartijas. Yo os he salvado. ¡Yo! Así que dadme las gracias y todo lo que tengáis. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias. No puede ser, otra vez. ¿A qué habéis venido por las galletas? Me las tragaré todas antes de que les pongáis un dedo encima. Ok, sin comentarios. Guaj, guaj. Por comer demasiado rápido. Wow. Y se les fue los fragmentos de la estrella cuarto. Mirad, magia. Increíble. Esos ya sí que son impresionables. Ay, es verdad, me había comido el tesoro. Un momento, ¿qué pasa? Ay. Oh, vaya esas. ¡Qué pasada! ¡Nuestro héroe vuela! Esos Yoshi son cosa seria. ¡Eres el mejor!
Y hemos recuperado los dos fragmentos de la estrella cobalto. Y no hemos ganado ninguno extra, ahora que lo veo. Por todas las maletas, los fragmentos de la estrella cobalto emiten mucha energía. Los datos almacenados no hablan de nada parecido, menudo descubrimiento. Además, apuesto que el dibujo de Todd Bear esconde algún secreto también. Hay que volver para hablar con el profesor. ¡Que siga la aventura! Okidoki, escuchad, Yoshis. Os han salvado dos chicos y no ese goloso. Él estaba dentro de uno de los huevos también. ¿En serio? Sí, yo lo vi todo, hasta el último detalle. Estos son los héroes, aunque cierto personaje trató... iba a tratar de huir. Y ya saben cuál es. ¡Oh, vaya! Gracias, chicos. De corazón. ¡Yupi! 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 Y regresamos a nuestra a la era de los hermanos Mario adultos. El reino champiñón. Presente. Castillo de Peach. Y ahora, a informarle de todo esto al profesor Fesor. Así que, nos vemos en la sala del trono, creo. Aquí estamos, profesor Fesor. Por fin habéis vuelto. Veo que habéis recuperado algunos fragmentos de la estrella cobalto. Ni más ni menos que dos. También tenemos un dibujo que pintó Todd Bear sobre lo que recuerda del pasado. ¡Oh! ¡Ah! Parece un dibujo de la princesa Shrub cuando atacó a la princesa Peach. Sí. Y la princesa Peach se defiende con la estrella. Pero como ya sabemos, algo salió mal y la princesa perdió la batalla. Y la estrella se rompió en varios fragmentos. ¿Qué ocurriría? ¿Acaso la estrella cobalto no bastó para ganar? ¿Os pasará algo inesperado y verdaderamente horrible? Bueno, da igual, vosotros buscad los portales temporales y los fragmentos de la estrella cobalto. Y ahora que caigo, hay otro portal temporal en el segundo piso. Y mis datos indican que lleva directamente al castillo de Peach del pasado. Por desgracia, ese castillo está custodiado por guardias Shrub. No podréis entrar. Así que por ahora, centraos en recuperar todos los fragmentos de la estrella cobalto. Okidoki. Antes de cerrar el video, voy a ir a... por unos tutoriales de los... tutoriales por los maestros Kinopios. Wow. No pierdas la paciencia. Debemos ser más originales para que la princesa ría. Adelante, allá vamos. Oh, mi espalda. Oh, qué dolor. ¿Qué dices, princesa? ¡Qué divertido, ¿verdad? Creo que esto es lo más extraño que he hecho en mi vida. Ya me imaginaba. Bueno, ya lo imaginé. Vaya, vaya. Interesante. ¡Wow! El maestro Kinopio me recuerda. Es como Luigi, el viejo, claro. Pobre Luigi. ¿Qué has dicho? ¿Quieres aprender nuestro nuevo movimiento? A mí no me importa enseñaros ese movimiento. Pero creo que no podrá. No, estoy bien. Que no cunda el pánico. No digas tonterías. Pero si parece que te acaban de atropellar. Literalmente. Ugh, ay. Yo, por la princesa,
Sacrificaría cualquier cosa. ¡Vamos, maestros! He llamado a este movimiento la bola dúo. No podéis negar lo ingenioso que soy. Es complicado y hace falta tener flexibilidad, resistencia y coraje para hacerlo. Empieza el maestro Mario. Bueno, empezamos, pero no quiero oír ni una sola broma o carcajada. Primero pulsa R para cambiar el icono del maestro Mario al icono de bola dúo. Después pulsa A y se unirá formando una bola gigante. ¡Adelante! Ahora pulsa la cruceta para mover la bola en la dirección que haga falta. Es muy sencillo. Moverse así es más rápido que caminar, no hay duda. Y las cuestas son pan comido con este movimiento. A ver, ¿qué tal lo hacéis? ¡Listo! ¡Mario bola! ¡Bola dúo! O bola hermanos Mario. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Así podréis rodar por debajo de los obstáculos. Si encontráis un lugar demasiado abajo para pasar, intentad rodar por debajo. ¡Okitoki! ¡De lujo! ¡Perfecto! Seguro que le vais a sacar mucho partido. ¡Okitoki! Seguro que con esta técnica podréis subir a las escaleras del mirador sin problema. Si no recuerdo mal, hay un nuevo portal en la base del mirador. Os recomiendo ir allí inmediatamente. Y una cosa más. Creo que con esta técnica podréis hacer algo más que rodar por ahí. Quizás también hacer girar cosas. Sí, y me parece que en la planta baja hay algo con lo que podréis probar mi teoría. Sí, no hay duda de que allí podréis poner a prueba esta técnica. Y listo. Aquí tenéis. Tenéis que innovar si queréis llegar lejos. Okidoki. Pero por el momento voy a averiguar esta cosa en el próximo capítulo. Si les gustó, no duden en darle un champi like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!